La pornografía. La pornografía es un género que nos plantea muchas preguntas. ¿Qué es pornografía? ¿Cuánta pornografía se genera en un mes? ¿Me cabrá en el disco duro? ¿Cuál es el mejor lugar para ocultarla? Dicen que el límite de la pornografía es difuso, pero reconocerla es sencillo. Si durante el visionado el botón del mando que usamos con más frecuencia es el de avance rápido, estamos sin duda ante una cinta pornográfica. Solo las personas desviadas y perversas escuchan voluntariamente los diálogos. La pornografía es un negocio boyante, omnipresente, repartido en millones de hogares que juran que no la han visto en su vida. Pero la pornografía también es un agujero negro. Valga la redundancia. Los actores y actrices que comienzan su carrera en el cine erótico prosperan con dificultad en el mundo de la interpretación. Son condenados por su origen porno y pocos de ellos logran entrar en el cine convencional, entrar por la parte de la pantalla. Pero ese no es el mayor obstáculo que se encuentran. Los informes que hemos recibido nos dicen que nada que tenga origen en el cine erótico puede reconvertirse en contenido infantil. La voluntad de separar ambos mundos llega a extremos obsesivos. El presentador de televisión Pee Wee Herman fue fulminado cuando le pillaron tocándose en un cine X. ¿Es posible que un contenido erótico termine siendo infantil? En el laboratorio le hemos dado muchas vueltas a esta pregunta hasta que de repronto hemos recordado un caso extraordinario que todos ustedes conocen. Para repasarlo, viajamos al año 1968, año en el que se estrena la película italiana Suecia, Infierno y Paraíso. Es una película erótica de los tiempos anteriores a los planos explícitos, en la que encontramos funcionarias que se pluriemplean como modelos, bares de intercambio de parejas, grupos de rock que tocan con los senos al aire. En suma, hace un perfil de las suecas al que se encomendaría Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. Pero de toda la cinta, fíjense particularmente en esta escena con sauna. Es la primera aparición del maná maná. Sí, amigos. El maná maná tiene origen en una película erótica. Posteriormente la usó el pillín de Benny Hill, pero quien la lanzó a la fama fue Jim Henson con esta actuación del programa Los Teleñecos. Así pues, conociendo el recorrido de la canción Maná Maná, que comenzó en el cine erótico y terminó siendo contenido infantil, podemos llegar a la pregunta realmente importante. ¿Qué es peor para los niños? ¿Una película en la que hay gente que se quiere sin ropa? ¿O un programa de peluches manejados por hippies que van puestos de droga hasta las cejas? Aquí en el laboratorio, en cuanto arreglemos el botón de avance rápido, investigaremos esta paradoja.